Tigres dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 al Monterrey en la jornada 11 del torneo Clausura 2022 en el Volcán. El partido arrancó de manera movida. Monterrey tuvo las primeras con remate de Vincent Janssen al minuto 1 y de Joel Campbell al 3, pero tras eso Tigres parecía ir tomar las riendas con algunas oportunidades de peligro, aunque la realidad es que el duelo estaba muy cerrado. Así, después de 45 minutos no había mucho que contar con mucha intensidad pero sin claridad. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, con algunos intentos sin demasiado peligro, hasta que al 68 apareció André Pierre Gignac con bombazo para vencer a Andrada y poner el 1-0. 4 minutos después Joel Campbell fallaba el empate y 3 minutos más tarde les costaría caro ya que Florian Thauvin anotó un golazo para el 2-0. Eso obligó a Rayados a irse con todo, pero ya no hubo más. Con esta victoria Tigres arribó a 23 puntos como líder general dejando a Monterrey en el sexto puesto con 15 unidades en esta Liga MX. Tras la pausa por la fecha FIFA, la UAM recibirá a Tijuana y los Rayados visitarán a Chivas.